provincia del Carchi. Que hemos hecho una revisión completa de algunas leyes. Y ante ello, los resultados técnicos de la evaluación realizada a 5 proyectos petroleros construidos por el gobierno anterior, presentados los primeros días de enero de este año por el residente adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador, PNUD. Concretamente, sobre las refinerías de Esmeraldas y del Pacífico, el Poliducto Pascuales Cuenca, la planta de licuefacción de gas natural Bajo Alto y el Terminal Marítimo Monteverde, son la muestra fehaciente del grado de corrupción que el gobierno de Correa institucionalizó en el país. Las conclusiones del informe final de esta evaluación realizada por el PNUD destacan 2 tipos de problemas. Primero, el sobreprecio, que en algunos casos supera el 100%, llegando a los 2.500 millones de dólares. Y segundo, la mala ejecución de las obras, y que el gobierno necesitaría aproximadamente 650 millones de dólares adicionales para que estas obras funcionen adecuadamente. Frente a esta cruel realidad, antes de pasar a realizar el análisis del presente proyecto de ley, me pregunto, ¿cuántos años el país tiene que esperar para que Fiscalía, la Función Judicial, la Contraloría, la Procuraduría General del Estado y la UAFE coordinadamente presenten resultados concretos de su gestión y que hagan el cobro efectivo de la indemnización al Estado que deben los corruptos? Esta pregunta, tenemos que decir, no sabemos. ¿Pasarán tantos años, posiblemente, o simplemente se archivará, como está sucediendo en estos casos, en muchos casos, en la actualidad? Compañeros, de la revisión que hemos realizado al presente proyecto de ley se ha encontrado que la aplicación de esta ley, según consta en su artículo 2, estará a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y en el artículo 3 del mismo proyecto de ley se dispone que los ciudadanos, individual o colectivamente, podrán intervenir en los procesos de recuperación de capitales ante dicho consejo. Sin embargo, debo señalar que en la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social vigente, dentro del capítulo 3, relacionado con el fomento a la transparencia y lucha contra la corrupción, en los artículos 13 al 18, ya constan las atribuciones del Consejo para el fomento a la transparencia y la lucha contra la corrupción, entre las cuales está la de emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad que sean calificados por el Consejo, la recepción de denuncias, su admisibilidad y la investigación, la emisión del informe resultante de la investigación y la facultad para hacer seguimiento de los procesos judiciales o administrativos que se deriven de los informes del Consejo.
Esto significaría que en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya consta el procedimiento administrativo que debe seguir el Consejo para admitir e investigar todas las denuncias que sobre actos de corrupción lleguen a su conocimiento. Es más, la misma ley del Consejo determina que esta institución tiene la obligación de llevar a cabo el seguimiento de los procesos judiciales o administrativos que se deriven de los informes e incluso pueden intervenir como parte procesal en dichas causas. En consecuencia, deseo pedir respetuosamente a la Comisión que se realice el análisis de estas reflexiones de carácter legal, por cuanto, además, la atribución para recuperar capitales no le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ya que los informes que emite el Consejo forman parte de los procesos judiciales, penales y administrativos que ejecuta la función judicial, única entidad que tiene la facultad constitucional y legal para dictar sentencia ejecutoriada en la que se ordene la reparación integral de los daños causados en contra de la víctima, en este caso el Estado, con la restitución de los bienes y la indemnización de daños, tal como lo disponen los artículos 77 y 78 del Código Orgánico Integral Penal. Además, me permito precisar que tampoco existe claridad respecto a la aplicación del incentivo económico previsto en el artículo 8 del proyecto de ley, porque la recuperación efectiva de capitales en la práctica dependería de la sentencia que dicte el juez penal y de la ejecución de la misma. Asimismo, tendría que reformularse el texto del artículo 9 del proyecto de ley, porque no es factible que se disponga que la aplicación de los beneficios se ejecute a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aunque la recuperación de los capitales o su identificación haya ocurrido antes del inicio del proceso penal, ya que todo delito cometido contra la eficiencia de la administración pública, sin excepción, debe ser juzgado en cumplimiento de las normas del debido proceso establecidas en la Constitución y en el Código Orgánico Integral Penal. Por los antecedentes expuestos, tiene un minuto, asambleísta. Solicito cordialmente que estas inquietudes sean debidamente analizadas y se considere su incorporación en el informe para el segundo debate. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias.